Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo grabar videos con filtro en la aplicación Instagram. Trucos y consejos. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Instagram es una red social donde las personas pueden destacar de gran manera gracias al contenido que publican, ya sean fotografías, historias o reels. Sin embargo, es necesario que éstas aprendan a realizar varias acciones para que logren resaltar en Instagram con éxito, como por ejemplo grabar videoclips con filtros. Si te gusta crear contenido entretenido, original y único, entonces esto te será de mucha utilidad, ya que los filtros te permitirán añadir un toque llamativo a tus videos. Pero si no sabes cómo o qué hacer para grabarlos utilizando filtros, no te preocupes, porque con mi ayuda aprenderás a hacerlo. Solamente deberás seguir una serie de pasos que te detallaré a continuación desde tu dispositivo móvil. Para comenzar con el procedimiento, lo primero que debes realizar es abrir la aplicación de Instagram. Al estar dentro de la misma y ubicarse en el apartado inicial, hay que deslizar el dedo desde la izquierda hacia la derecha para acceder a la sección de historias. Ahora, estando acá, se pueden ver diferentes filtros tanto del lado derecho del botón central como al lado izquierdo. Si deslizas, podrás visualizar cada uno de ellos y decidir si usarlos o no. Si alguno te ha llamado la atención y quieres hacer una grabación con él, simplemente tienes que mantenerlo presionado para que inicie la grabación del video. Una vez termines de hacerlo, tendrás la oportunidad de editarlo, descargarlo e incluso subirlo a tu cuenta de Instagram. Si deseas realizar lo primero, puedes tocar alguna de estas funciones superiores para desactivar o habilitar el sonido. También puedes añadirle algún texto o mención, e incluso puedes integrarle stickers. Por otro lado, si quieres que se descargue, entonces presionas sobre los tres puntos superiores y seleccionas la opción que dice guardar. De ese modo se almacenará en la galería de tu dispositivo móvil y podrás reproducirlo cada vez que desees. Por último, para que logres subirlo, solo tienes que presionar sobre el botón llamado tu historia, que está ubicado en la parte inferior. Y de esa manera se publicará inmediatamente en tu cuenta para que tus amigos y seguidores puedan verlo y reaccionar a él. De esta forma habrás aprendido a grabar un video con filtro en Instagram. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!